amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita, Exponiendo Infieles. Como ya lo saben, el día de hoy nos encontramos aquí en la calle para ver si encontramos parejas que quieran jugar y ganar dinero demostrando su fidelidad o descubriendo su infidelidad. Así que si te gustaría saber si tu pareja te es infiel, puedes contactarme a través de mi Instagram o de mi Facebook, en donde me encuentras como @oficialdiegomoreno, y pues yo te puedo ayudar para pues descubrir si tu pareja te es infiel. Si te gustaría darte cuenta de lo que sucede en este capítulo, te recomiendo que te quedes hasta el final para que no te pierdas nada. Otra cosa, me han estado preguntando mucho que cuántos suscriptores somos ya en el canal y así. Les pido de favor que me ayuden a compartir el canal en sus redes sociales. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que yo esté publicando un capítulo nuevo. Y si me ayudan a compartirlo, les prometo que muy pronto en esta semana o en estos días voy a estar activando para que vean la cantidad de suscriptores que somos. Y pues nada, gracias por todo su apoyo. No olviden darle like a este video, denle like de una vez antes de que empiece, denle like porque eso me ayuda a mí mucho. Y pues vamos a ver qué es lo que encontramos, acompáñenme. ¡Ay! Amiga. ¡Ay, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí viendo a ver si hay parejas para destruir su relación y esas cosas. ¿Son pareja? No. ¡Ay! ¿Y por qué la estabas abrazando? Sí, somos pareja. ¡Ah, sí son! ¿Por qué dices que no te da vergüenza? No. ¿Entonces? ¿Qué andan haciendo aquí? ¿O a dónde van? ¿O qué onda? Nada, pues andamos dando la vuelta aquí. A sentarnos un ratito en el parque. ¿Dónde aquí? ¿Eh? ¿Dónde por aquí cerca? No. Vivimos un poco lejos, como a una hora más o menos de aquí. Bien, a distraerse y así. Sí, a relajarnos más que nada. Pero entonces sí son pareja. Sí, somos pareja. ¿Y por qué dices que no? Me niega, ¿por qué me niega? Porque... no sé. ¿Te da vergüenza que la gente sepa que son pareja? No, pero no me gusta que me graben. Porque te vamos a espantar al ganar. Las cámaras. También. Ah. Y tú eres su amigo, mi mamá. Yo soy el mal tercio. Ay, ¿para qué se lo traen? Ay, solo se cola. ¿Sí te colaste tú solo o te invitaron? No, me invitamos. En vez de que te hagas para allá para sentarme. Ay, amigo, pues avisa, no avisa, siéntate. ¿Cuánto tiempo llevan juntas? Un año. ¿Y en ese año se han peleado, han terminado, te han engañado? Sí, nos hemos peleado, pero no hemos terminado. ¿Resuelven sus problemas? Ajá, platicando. ¿Como toda pareja? Sí. Okay. ¿Cuál es tu nombre? Diana. ¿Y el tuyo? Elizabeth. ¿Y el tuyo? Irving. ¿Cómo? Irving, Elizabeth y Diana. Diana. Ok, no, entonces, ¿qué? ¿No les gustaría jugar con nosotros y ganar dinero? Y sí, yo sí. ¿Tú? Sí. ¿Por qué pelas los ojos así? Como que es infiel, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Hijo de qué! Sí. No nos hagas pensar mal, amiga, tan decente que te ves. Entonces, ¿qué? ¿Juegan o qué? Sí, claro. Ok. Va, pues mira, entonces nada más igual y... ¿Qué? ¿Se quieren poner de pie? ¿Así está bien o las pongo de pie? Pues paradas, ¿no? Sí, ya te cansaste de estar sentada. Sí, ya. Tenemos un buen rato aquí. Ok. A ver, ¿tú también traes teléfono? Yo no. Sí, sí trae. Sí trae, ahí lo trae, mira. ¿Se los revisa los? No, dice, aquí lo trae en la mano. ¿Se los revisa a los tres? Sí, a los tres. No tiene nada que saber. A ver qué. Ey. Mira, así. Vamos a ver para ver qué trae él. Para ¿Quién que lo tienes, él... amigo? ¿De tuyo o de las dos? De las dos. Mejor, mira, así nos damos cuenta si hay infidelidad, si hay rompimiento de amistad. Y también para espantar el ganado acá. Ajá, para espantar el ganado y todo lo que se tenía que espantar. Ok, mira, entonces comenzamos con quién, contigo. Sí, amigo, está bien. Bueno, pues te voy a ofrecer 500 pesos por revisar todo tu celular, ¿no? Muy bien. ¿Por qué te tiembla la mano? Ay, amigo, estoy nerviosa por las cámaras. ¿Eres infiel? No, claro que no. Amiga, estoy empezado por la... Ya sé. ¿Es el protector? Sí. Ok, vamos a comenzar con tu Messenger. Se ve que eres de las que usan todas las redes sociales, ¿no? Snap. No, solamente Facebook, Messenger y WhatsApp. ¿Mandas tus packs por Snap? No mando packs, amigo. Ok, vamos a comenzar con Emmanuel Cook. ¿Quién es? Es un compañero de la secundaria. Bueno, ex compañero. ¿Tu familia la conoce? ¿Toda su familia, amigos, todo? Uh-huh. Ok. Le pone, gracias, machín. Estoy nerviosa. Que te vaya bien. Eso sí. ¿A dónde ibas a ir? Vos por ahí a pasear. Okay. Y aquí más amigos. Irving Obdulia Rodríguez. ¿Quién es? Es una señora de... Perdón, amiga de mi mamá.
Trabajando. ¿Y tú, Lulis? ¿Qué? Felicidades, gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Años. ¿Tú cumpliste? La semana pasada. ¿Y qué te regaló? ¿Qué regaló? A comer. No más. Sí. Amiga. Amigo, ¿tú quieres todo detalle? No, pues para saber, quién sabe. Bueno, vamos, TikTok. Ángel Franco, ¿quién es? Este, es un amiguito también. Qué bueno, y tu papá sigue en eso que me habías dicho. Qué bueno, estás chico, pues ya ni tanto, llevo un año. Buenos estamos, te dice él. Maruzu, Lili Ledesma, Evelyn Sánchez, ¿quién es? Una amiga. Oli, preciosa, ¿me pasas tu WhatsApp? Le pone Evelyn. Ella le pone, sí, hermosa, y le mandó su número. Ella, la otra, le pone, gracias. Y la una feliz. Amiga nada más, amor. ¿Y por qué te dice preciosa y tú sí hermosa? Es una amiga. La otra le pone, mi chula, feliz cumpleaños, espero que te la pases súper bien. Gracias, preciosa. ¿No desconfías? No, confío en ella. Es que en sí no le he dado motivos, pues, para que desconfíe de mí. Igual ella a mí tampoco no me ha dado motivos para yo desconfiar de ella. ¿Se han torcido por ahí algo? No. Antonio, Paulina, ¿te gustan los hombres o nada más las mujeres? Este, pues los dos, la verdad. Okay. Feliz cumpleaños, muchas gracias, que te la pases bien. A ver cuándo hacemos el reencuentro de las pizzas, le pone ella. Estaría bien, le dice él. ¿Por qué? ¿Se veían y cocinaban? Este, no, es que era un grupito de la prepa. Este, entonces, cuando salíamos a veces nos reuníamos para estar ahí en las pizzas y todo un rato. Pues sí, acá hay pláticas de Julio, América, Adolfo, Noeli, Belén, te mando un abrazo. ¿Quién es Belén Trejo? Es este, una amiguita también de Sinaloa. Lo siento mucho, hermosa, le pone ella. Porque... Sí, es que se hola. Le pone ella, gracias, linda, y la otra le puso, lo siento mucho. Gracias, preciosa, te quiero mucho. Gloria LG. Estuvieron comentando por lo de tu abuelo. Ajá, sí, más que nada. Por ahí de que lo siento mucho y así es. ¿Qué estás pensando? No. Misterioso. Está traumando algo, ¿verdad? Está pensando así como, ¿qué excusas voy a poner? Y estaba... No. Pues no, vamos a revisar tus fotos, ¿va? Sí. ¿Pax no te mandan entonces? No. Ni ella. No, pues ¿para qué? Si aquí la tengo. Cuando se te antoja te lo enseña y ya. Sí, así es. Ay, no. Tienes un montón de aplicaciones. ¿Nos movemos para allá entonces? ¿Caminamos poquito para allá nada más? Luego si le da mucho rato solo la cámara se calienta y se apaga. Amiga, ¿dónde tienes tu galería? Galería, aquí está, amigo, mira. Tienes un cochinero de aplicación. Un cochinero. Ok, ¿aquí está bien? ¿Sí? Ok, entonces seguimos. Y vamos a revisar tus 2,895 fotos. Chales, está bien. ¿Ella quién es? ¿Eres tú? Ella. Mi bebé. ¿Es el video qué? ¿Salen packs? Si no, le aprieto. No, este. No. ¿Qué es? Nada, pues está ahí viendo. ¿No es nada? No. Ok, yo creí que iban a salir ahí ustedes en su intimidad. ¿Ella quién es? Soy yo, amigo. ¿Esta despeinada? Ella. Ay, amiga, perdón. Se acaba de levantar. ¿Él quién es? Es él. O sea, que son de los típicos amigos que se la pasan platicando y así todo el tiempo. Sí, de hecho tenemos un grupito entre los tres. Y no le mandas así como, tú no, bueno, ustedes no, porque ya son pareja, o no le mandan así como que los packs, de que mira, me mandaron este pack y se comparten ahí los packs. No, es que es cosa, pues un ejemplo, si a él le mandan un pack, pues es cosa de él, no, o sea. Los enseño. Ajá, no. Porque tienes una bolsa con carne. Ah, es que le dije a mi hermana que la descongelara. ¿Por qué no serviste? ¿Esto es de trabajo o algo así? Sí, es de trabajo. Okay. Son muchas fotos de ticket y capturas. El cel. Okay. Sí. Va a estar lleno entonces de puras cosas así, ¿no? Sí. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Ellos quiénes son? ¿Tu familia? Sí, es mi familia. ¿Eres tú? Sí. Ay, amiga, pues no te ves nada sospechosa, ¿eh? Por eso lo... Me siento fiel. ¿Nunca infiel? No. Siempre fiel, nunca infiel. Ok, pues no, mira. No, ¿él quién es? Ah, es que es un video donde hacen como récords y así. ¿De internet? Ajá. ¿Ella quién es? Soy yo. ¿Eres tú también? Sí, también. Ándale, que habían esas bolsas.
son del mismo del trabajo. Que hay cuerpos. Nada, pues tiene muchos números de teléfono y tarjetas y cosas así de... Que son, tickets de reacciones, ajá. Y los guardas por si algún día se necesita. No, pues es que ahí se quedan y... ¿Eres tú? Ella es mi hermanita. Ah, okay. ¿Ella también? Sí. ¿Con tu novio o quién es él? No, sabe quién sea. No, ándale. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Y ella? ¿Ellas quiénes son? Mi hermana y yo. ¿También? Igual. ¿También? También. Mándale un nombre. ¿Quién es él? Él es mi hermano. ¿Sí? A ver. Sí, él es mi hermano. Sí. ¿Sí los conoce a toda su familia? Sí. Tías, primos, las tías chismosas y todo. Ey, ahí las víboras. Ok, pues no, entonces vamos súper rápido. De seguro son las tías que le meten cizañita. Ay, ¿por qué dejas que ande con una muchacha, no? Ah, sí, de hecho sí. De hecho sí. Ok. Ándale. ¿Yasmín quién es? Es una compañera de trabajo. ¿Pina? Es mi patrona. ¿Vane? Es una compañera igual. Aquí solo foto de ticket, ahí mandan todas las fotos. Sí, ahí mandamos las fotos. ¿Jaimito Verduras? Es el que me lleva las verduras en los domingos. Telcel. Okay. ¿Tía Yaya? ¿Es tu tía? Ajá, es una tía. ¿Reparación en tienda? Yo sé. ¿Hermana es tu hermanita? Sí, es mi hermanita. ¿Doña Silvia? Es una señora. ¿No tienes otro teléfono? No, es el único. ¿Nada más usas este? Sí, nada más. Lo usas casi nomás para trabajo, ¿no? Sí, de hecho, sí. ¿Mami es tu mamá? Sí, es mi mamá. Luego a veces la gente me dice, ay, si dice mami, pues es su mamá. Pues uno nunca sabe, lo registran. La verdad, también. Con otras, me meto y veo el pack ahí. Pues. ¿Suegra es tu mamá de ella? Sí. Ay, hasta tienes a la suegra. Yo con corazoncito, o sea, y todo. Está muy formal. Sí. La cocinita. ¿Hermano es tu hermano? Sí. Hermano con un corazón. Aime, tía, tío, Saraí, aparatos. ¿Pepe quién es? Es un compañero igual de trabajo. ¿Cuánto rato duró así? Me había dado cuenta que eras... Ya. O sea que no tiene nada interesante. Aquí está tu teléfono. Me das sus 500 pesos porque luego la gente... ¡Ay, no se ve que les das el dinero! Aquí está. Ok, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo? ¿Nayeli o cómo? Elizabeth. Elizabeth, va. 500 pesos para revisar también todo tu celular. Tiene... Primero que... ¿Dónde? ¿Primero qué? Ajá. Ah, pues no sé, voy a empezar con tu Messenger también. Va. ¿Sí? Amigo, hazte para acá, te me quieres ir algo. Hazte para acá, hazte para acá. Andaba acá y iba allá en la esquina. Hasta allá de acá, sí. Ya, ahorita va para allá detrás de la cama. Ok, vamos a comenzar igual con tu Messenger, ¿va? Ok. Amiga, ¿quién es Rae? ¿También los hombres o nada más las mujeres? No, nada más las mujeres. Bueno, uno nunca sabe. ¿Diego Velázquez quién es? No sé. Le puso, ya duérmete, y ella, lo que tú digas. Es un compañero de trabajo, pero es que no lo conozco así. ¿Nada más del trabajo? Sí. Carlos Eduardo, hola, y no le contesta. Hola, y no le contesta. Y hola, y no le contesta. Obvio. Mari Hueso. Mi tía. Sofía Gutiérrez, ándale. Le pone... Invítame a la boda. No le contestó. Y luego ella le pone, cásate conmigo. Y un corazoncito. ¿Te gusta o qué? No. Sofía Gutiérrez. ¿Se va a casar? ¿Ella? No. Que te invita a la boda. Es que subió una publicación sobre eso, de que se iba a casar, pero... ¿Y por qué le dices que se case contigo? Porque somos amigas, de broma. ¿La conoces? Sí, ya. Ahí estoy... Ya empezamos mal, No la conozco. Montoya Sagitario Maite. Amiga de otra ciudad. Inténtalo con ella, pásame tu número. No lo voy a intentar con ella, y le pasó el número. Ya sé, ya, ahora entiendo, tú grítame. ¿De qué estaban hablando? Es que la había bloqueado. Es una amiga. ¿Se habían peleado o algo así? No. Ok, Sergio L. Palafox. Bueno. Es un señor que está traumado. Literal, es un señor, sí. Y mira, le manda muchos corazoncitos y le responde todas sus... ¿Y por qué no lo bloquea? ¿Para que su esposa vea? Sergio, así lo encuentran en Facebook. Sergio L. Palafox. Búsquenlo. Y tiene una foto de perfil de unas flores. Sammy Sánchez, ¿quién es? Es un amigo. Hace mucho me gusta. Bueno, como que me llamaba la atención cuando todavía no salía del closet. Tiene mucho tiempo, mira.
ayer te vi y no me saludaste. Pero ya te dije. Ay, sí, sí, todo es de 2015. Yo andaba ahí en entrada. Un año, pero. Ok, 2020 para acá. Serafín Carrillo, Samuel, Hugo, Jorge, Emily Torres, ¿quién es? ¿Sí la conoce? Sí. No, no duele con la ropa, pero igual de igual manera nunca uso bra por ese tema de la comodidad, le pone ella. ¿Quién te los hizo? ¿Qué, aretes? Sí. Atrevida. ¿Y no duele? Sí. Le pone yo. Aguanto. Jocelyn, la última vez que me perforé yo sola. ¿Tú sola? ¿Qué te perforaste? El pezón. ¿Ahí? ¿Y no se te infectó o algo así? No. Es que ya me lo perforó una vez y ya yo me perforé. Te lo volviste a perforar tú. Alejandro Gary, Esteban, Juan Enrique Hueso. ¿Quién es Juan Enrique Hueso? ¿Tu papá? Okay. Benja Rodríguez, Diana, Naye, Luis Barbosa, mi amor. ¿Quién es mi amor? Hey, ¿quién? Es un amigo. Ah, le pone desbloquéame ya, le dice el otro, pídeme perdón. Le pone tú. Le mandó una foto y le pone ándale. Aquí. O sea, amigo. Es que me bloqueó. Pues, esto ya es muy viejo. Grupos de compras y ventas, Ángel Ávila, Bruno, Josep Wiley, ¿quién es? No. Ya aquí empieza como que la sección de los mandan mensajitos y les responden las historias así. Pero ok, entonces vamos a revisar tu WhatsApp, ¿va? Tus fotos, Ay, mira. Bien lista. Ajá. Okay, ya no. Ándale, ¿andaban en una alberca o qué? Ok, videos de TikTok, más videos de TikTok. ¿Ella quién es? ¿Tu mamá? ¿Quién es? Ella. Ah, ella sí. ¿Y la otra quién es? Ella es una compañera del trabajo, la que está más gordita. ¿Eres tú? Sí. Andabas en la playa. Sí. ¿Quién es él? Ah, lo conocí en la playa. Ay, amiga, y ahí por ahí. Mira, hasta el lado, sí. Hasta abrazito y todo. Si observamos debajo del agua, le estás metiendo el pie por debajo. Mira, sí o no, vela bien. Ey, de hecho sí, Está así, mira. Ey, no, sí, de hecho sí. Mira, pues no andabas tan perdida, ¿eh? Pues con mi mamá, de hecho ahí en unas fotos sale mi mamá. Pero pues tu mamá no te andaba cuidando en todo momento. Sí. Mira, la quiere mucho. Pues dice. ¿Por qué no te la llevaste ella? Porque era de trabajo. Fuimos puros de trabajo. ¿Trabajas con tu mamá? Sí. Sí, pues no, aquí hay muchas fotos de ella, ay amiga. Mi hermana. Ah, sí, mira, qué atrevida. Mira la que atrevida es. Pues no, a ver, en tus álbumes, Google, fotos, stickers, Facebook. ¿Quién es? Ah, no sé. Mira, hasta me lo quería quitar. No. Es un muchacho bailando en calzones. Ay, ¿sabe qué anda haciendo? A ver, vamos a ponerlo a ver qué hace. ¿Quién sabe y saca? Yo creí que iba a hacer otras cosas. No. Pues no, grabaste capturas de pantalla, más capturas, videos, cámara, recientes. Pues no. ¿Y por qué te asustaste? ¿Tienes packs por ahí escondido? No, pero no me acuerdo de todo lo que tengo. Según yo, no. Eso es a lo que la gente se... ¿Según tú, no? No. ¿O no? ¿Te mandan packs? Yo no te he mandado, yo no te mando. ¿Te han mandado packs o algo así? No. Entonces, ¿por qué no te acuerdas? Antes sí. Pues puede ser que sea muy viejo. Tiene muchísimas fotos de ella. O sea, ¿te gusta tomarte muchas fotos? Muy egocéntrica. Ándale. ¿Es tatuaje? ¿O no eres tú? Sí, mi idea. Ándale. ¿Él quién es? No, por el tatuaje. ¿Crees? Sí, bueno. Sí, es de Facebook. Ok, vamos a revisar entonces tu WhatsApp súper rápido. Ahora sí. Tu almacenamiento ya se va a llenar, ¿eh? César Hernández, ¿quién es? Es un amigo de la prepa. Le pone puras groserías. No sé, grita bien machín.
Hasta me estreso, se parece a ti, le pone tit, es tu hermana, bla, bla, y se quedó. Maite, ¿quién es Maite? Es la de Facebook. Un poquito más para acá porque ya se anda yendo ya hasta atrás. Está tapando. ¿La de Facebook? ¿Quién es la de Facebook? La de que me había bloqueado. Le pone. Estoy esperando a que se me depile la cuca. Cuéntame algo. Le pone, perdón. Pues ya te conté lo de hoy. Luego, pa'l colmo, mi teléfono no agarra. ¿Por qué? No lo sé. Solo puedo mandar audios. Ya me voy a dormir porque mañana me tengo que levantar a las 5. ¿A quién ibas a ir a ver que andabas depilando? Ah, no. Cristo Playa, ándale, es el que conociste. La playa, sí. A ver si no se mata. A ver. ¿Qué, se hicieron amigos así de la nada? Sí, es que estábamos platicando entre todos. Ya sé, llévatela a cantar, me corre la chamba, sí, rifa. Oye, ¿y el acuario lo vas a hacer en GDL o dónde lo tienes pensado? Aún no sé. Y ahí quedó. O sea que no pasó nada ahí más de una amistad. No. Está muy bien. Ah, pues dices que no te gustan los hombres así. No, y aparte le estaba tirando la onda a una amiga. ¿Y Tlali quién es? Ah, es una amiga. Ah, sobras nos alcanzan, así es. No la van a, no te van a pelar, como siempre, así es. Ahí quedó. Limón, ¿mami es tu mamá? Sí. ¿Mi Rexona quién es? Es una amiga. Nayeli Trabajo, Laura, Monse, Luis Playa. Amor de mi vida, ¿eres tú? Sí. Tío Rigo, Buchón. ¿Quién es Buchón? Ah, es un amigo que conocí en una peda. ¿Y es Buchón? Sí, ve la foto. O sea, hay unos que son buchones y hay unos que se creen buchones. No, sí es buchón. Piri, misiones secretas. ¿Estás muy calladito? Andas muy sospechoso. Calladitos son los... Espérate. Ay, no. Me consta. Vamos a ver. Me consta. Mamá de Diana, viaje Iztapa, mamá de Luis, Gloria, Alondra Corazoncitos, ¿quién es? Es una prima. Ándale, mira, andaba buscando, estaba, yo estaba con que, a ver, son mejores amigos y por qué no me sale tu conversación con él. Pero ya la encontré. No, son cosas pues de nosotros. Ay, pero si son amigos o no se cuentan tú. No, porque hay cosas que no le cuento a ella. Ustedes y cosas. Nosotros somos mejores amigos. Sí, ellos tienen que contar todo. Nosotros nomás, sí. A ver, cosas como qué, para no sorprenderme. Pues no sé. Tú misma hace rato dijiste de que, no, si le mandan packs queda así, no, no lo contamos. No, pero... Son cosas sobre mis ligues que yo le platico y cosas así. ¿Y tú? No, platicas. Ah, ¿y por qué no? Porque entre los tres, si tienen un grupo, ¿por qué aparte? Porque pues nosotros somos mejores amigos ya desde hace muchos años. ¿Y tú no te apenas lo conoces? Yo lo conocí por ella. Pero ya son amigos entonces los tres. Pues ni tan amigos, ¿eh? Porque si no te cuentan y te sacan pues, de sus... Supuestamente somos muy amigos los tres. Porque, pero... Bueno, comencemos. Vamos a ver. Pues ni modo, ¿eh? Porque con lo que acaba de decir, pues sí, como... Ajá, se pone interesante. Si no hubiera dicho nada, ni lo hubiera leído. Le pone Oli, le pone Amix, le pone ella. Le pone, ¿qué crees? Una carita así, como medio llorando. Le pone él, ¿cómo estás? Le pone, ¿qué p***? Me siento mal. Una carita. Le pone él, ¿cólicos? Le pone, pero cállate, eso no es todo. Le pone ella. Le pone a lo de cólicos, le pone, no, peor. Le pone, creo que, y le mandó una manita, una monita de esas que están embarazadas. Le pone, ¿qué pasa? Le pone, ella le pone, panzona. Le pone, ¿cálo? ¿Qué es broma? Estábamos jugando. Oye, no mames, neta. Pero ya te hiciste una prueba de embarazo, ¿o qué? Ella le contestó, ay, no se reproducen solos. No sé, la neta, estoy bien asustada. Tengo un miedo. No sé qué voy a hacer. Aparte, tú sabes mis pinches business. ¿Te mandó un gato o qué? No. ¿Entonces es broma, que estás güey? No, a ver, le pone él, es que no más, ¿y quién es el papá? Le pone, tú bien sabes de mis business. Le pone, sí, le pone, ¿sabes? ¿Cuál es business? Le pone él, no mames, es que tengo miedo a que Diana se entere. Le pone él, tú eres Diana, ¿no? Yo soy Diana. Le pone, ¿qué vas a hacer? Le pone, pues no sé cómo decirle. Le pone él, tit, una, así que no lo tenga. Le pone, que ella le pone, yo la amo, o sea, a ti. Le pone, no. Es grave, o sea, el no tenerlo. No me atrevo. Le pone en la tarde paso para ir a la casa para llevarte y le pone el nombre de una cosa que utilizan para no. ¿Qué le vas a llevar? Le pone, pues ahí está, pero luego si lo digo. Ah, le
le pone ella, ¿tienes en tu casa? Le pone, ¿o dónde la vas a sacar? Le pone él, sí, le pone, me da miedo perder a Diana. Pero avísame cuando se vaya Diana para ir, tranquila, nos llevaremos este secreto a la tumba, le pone él. A la tumba. Le pone ella, sí. ¿Cuál pinche Le pone, van como, vas como a las 12, ya no estará, pero sí me siento mal, me da miedo que vaya a pensar Diana, es más, me calmo, ¿cómo se va? Si me calo, ¿cómo se va a enterar? Le pone, tranquila, saldremos de esto, le pone, sí, ni tú ni yo le diremos, ¿verdad? Le pone, la perderás, yo te ayudaré en todo momento, la amo demasiado y lo sabes. Le pone, ¿y tu padrastro lo sabe? Le pone, sí, ya me dijo que no contara con él porque no quería perder a mi mamá, estoy metida en un miedo. Tú tranquila, yo voy a estar en todo momento para ti. Ahí quedó la conversación. ¿Qué tiene que ver tu padrastro eso? Pues que no me querían apoyar. Es que a él se lo conté porque le tengo confianza. Pero con... ¿Y a tu mamá no le has dicho? No. Pero es que, bueno, aquí no le dice con quién, ¿no? Ella no le dice... ¿Por qué no te gustan los vatos? Pues fue en una peda, nada peda. ¿No te gustan los vatos? ¿Y dejaste que te agarraran o qué? ¿Dónde es Lee? Te agarraron y de seguro, ¿no? Tú también sí. Dejaste. Un no. Accidente. Es que estamos en la fiesta de. ¿Dónde estabas? ¿Está bien fuiste? Nomás fui a recogerla. Porque me dijo que ya quería, ya se quería ir. Y... ¿Cuál es que no te llevé? ¿Y por qué no te la llevas? Porque no podía. Porque escondías algo. Ibas a ver con alguien. Me habías dicho que ibas a trabajar hasta tarde. No, güey, pero de todas maneras, o sea. La neta. Eso no se hace. No se hace. Desliz, no. No, te pasas de ver. A ver, entonces, si le contaste a tu padrastro. ¿Tu padrastro es papá o no. Papi? ¿Papi? No. ¿O quién es papi? Soy yo. Es que tengo dos teléfonos, pero el otro lo dejé en la casa. Pero eso es de trabajo. Eso lo uso por trabajo. A ver. No, aquí ya sale algo que dice, ¿y tu mamá? A ver. ¿Quién es Rodri? Bueno, tienes dos teléfonos. ¿Cómo se llama su padrastro? ¿Ese no eres tú? ¿Cómo se llama su padrastro? No sé, me dice. Porque le pone... Ella me empezó la conversación, le puso... No hay conversación, las borra. Le pone Rodri. Le pone, ¿qué onda? ¿Todo Eli? Te he dicho que en delante de tu mamá no me mandes mensajes. O sea, sí, es su padrastro. Le pone, lo sé, pero tengo que decirte algo y lee esto. Ya enojada. Le pone, ¿qué quieres, hija? Y ya como que estaba la mamá o no sé, pero se le puso, ¿qué quieres, hija? Le puso, estoy embarazada y es tuyo. O sea, sea secas. Le pone el ja, 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 ja. No me estés metiendo en que andes de caliente. ¿Qué es, con tu padrastro entonces? ¿Vive en tu casa? Sí. ¿Tienes desliz con él o qué? Pues solamente una vez. No. Ah, y ves las consecuencias que te trae. ¿Y tu mamá sabe todo esto? No. Le pone, en serio, Rodri, es tu hijo, ¿qué vamos a hacer? Le pone, vamos, vas a hacer, a mí no me metas. Le pone, no puedes dejarme abajo, no puedo sola, hazte responsable tú, ya te dije, cuídate y te valió, tip. Le pone, bastante hago con tenerte en mi casa, le pone ella. Estoy con tu mamá, no contigo, pues arréglatelas tú, le pone él. Le pone, porque yo no estaré para ti. Le pone, eres un p***, pero qué bien, cuando me bañabas, me tocabas y terminábamos teniendo... O sea que no fue solamente una vez. Le pone, supéralo, solo para eso me servías y lo sabes. Le pone, yo no soy tu p***, le pone, parece que te revuelcas con el... Le pone, pues parece, porque te revuelcas con el marido de tu mamá. Le pone, tienes que hacerte cargo, que no, o le diría a mi mamá. Tú le dices y yo me encargo de ti, ¿me oíste? Le pone, pues fíjate que no estoy sola y si me llega a pasar algo, mis amigas ya saben de esto. Me imagino que él. Le pone, ¿me estás amenazando? Porque no me detengo. Le pone, me vale tit que estés embarazada, le pone. Y esto, pues, ¿qué? De hace 3 días, o sea que apenas te diste cuenta. Sí. Entonces, ¿sí estás embarazado o te vas a hacer una prueba o ya la hiciste? Estoy embarazada. ¿Y por qué no le habías, y por qué no habías hablado con ella? Porque, pues, no la quería perder. Pero... Nada más te gustaban las mujeres. ¿Qué? Pues fue con la única persona que me gustó. No. O sea que yo no te hago nada. Sí. Entonces, ¿por qué te metiste con? O sea, quieres tener una relación con mujer, pero tienes para deslices con. Pues él vive en tu casa, ¿no? Pues imagino que más fácil, ¿no? Pues sí, más fácil, no más. No. No, es que. No. Todo es un malentendido. Ah, o sea, tú estás más claro que el agua. Entendido, güey, no mames. Tranquilízate. Ay, güey. Accidente, güey, se metió con su padrastro. Nadie te obliga a. Tú no sabes los problemas que está pasando ella.
¿Qué problemas? O sea, accidente hubiera sido que él la hubiera obligado o que, como dice ella, que hubiera estado muy borracha y hubieran dado de ella, pero pues no, ella está aceptando. Y aquí estamos viendo que sí, fueron varias veces y pues lo hacía con él. O sea, y tú estás consciente porque... Tres veces. No más, güey. No más tres veces. Pero qué, ¿es novio o esposo o algo de tu mamá, no? Y no... Ah, su esposo. ¿Viven juntos ya desde hace mucho? Güey, pero sí. Qué poca, güey, hacerle eso a tu mamá, güey, ¿es en serio? Güey, no mames, no tienes perdón, güey, neta. No, imagínate, o sea, no la querías perder, ahora ya se entera, ¿vas a seguir con ella? Ya me perdiste, güey, ya me perdiste, ya no quiero nada contigo, güey. ¿Y tu mamá? Ya. Con eso, voy a quedar contigo, güey, estás embarazada, güey, no mames. Y es un hijo que no es mío porque yo no te lo puedo dar, güey, obviamente. ¿Cómo tu mamá se entere? Pues no sé qué voy a hacer. Ya hay que arreglar las cosas, no, hay, güey, que hablarlo, no, hay que hablarlo. No, güey, tenemos, no. Güey, no mames, me engañaste, güey. Y no fue una vez, no mames. Aún así está un güey, no se perdona. Una infidelidad no se perdona, güey. Y es que el problema es infidelidad y mentira, porque, o sea... No fue una infidelidad, fue un accidente. No, vente. ¿Te los doy? No, no. Bueno, amiga, tu celular. Dámelo. Dame mi celular, por favor. Amiga, amiga, tu bolsa. Ahí va tu dinero. Ay, no, qué cosas. Bueno, pues así es esto. Ahora sí que me dejaron con la boca abierta, pero pues bueno, vamos a ver si alguien más quiere jugar y seguir premiando la infidelidad. Acompáñenme. Bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. La verdad que cada vez me sorprendo más por lo que pasa con estas parejas. Imagínense, tener algo que ver con la pareja de tu mamá o con la pareja de tu papá. Y peor aún, que los amigos lo sepan y no te lo digan, es como de que, pues no manches. O sea, yo no perdonaría una mentira así, mucho menos una infidelidad de este tamaño. Pero pues bueno, esto es así. Gracias por ver este video. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones. Y si quieres que te mande saludos, lo único que tienes que hacer es enviarme una captura a mi Instagram o a mi Facebook de que me sigues en todas mis redes sociales. Si estás suscrito al canal, y te voy a mandar una captura. Te voy a mandar un saludo, perdón. Y pues bueno, no olvides comentar qué te pareció este video. Y pues nos vemos en un próximo capítulo.